Hola muchachos y muchachas, bienvenidos. Vengan a explorar el intrincado mundo de la cocina guatemalteca. Ixni Pec, una salsa picante maya lleno de nutrientes, minerales y antioxidantes. Se disfruta por su textura crujiente fresca. Aroma y sabor puede ser disfrutado como un chips de tortilla fritos o más de guacamole y ha sido parte de los antiguos mayas tradición. Tiene sus orígenes. Ingredientes: una cuchara de vinagre casero, una de cal maduro orgánico, una pequeña cebolla roja orgánica pelada y picada, 3 tomates rojos orgánicos grandes, 1 cuarto de taza de hojas de cilantro picadas orgánicos, una pequeña madura chile habanero, una pizca de sal de mar picado y, por preparación, colocar en un recipiente de barro todos los ingredientes. Mezclar suavemente, dejar reposar durante 10 minutos para mezclar los sabores. ¿Y qué es esto, mamá? Es arroz dorado. ¿De Guatemala? Sí. Tiene vegetales y muchas especies. Oh, ¿es de los mayan bosques? Sí, es comida típica de los mayas. Y los mayas usaban mucho los elotes, el maíz. Y entonces esta comida es que ellas mataban una gallina y este es el pollo y lo usaban con vegetales. Este es el maíz, tiene diferentes cosas, como tiene vegetales de papas. Oh, de Guatemala. Todos de Guatemala. Oh, qué bueno. Oh, aquí está, muchachos y muchachas. Espero que te guste. En gran parte de Guatemala y la región circundante mucho antes de la llegada de los españoles, pero ya estaba en el declive cuando los mayas fueron derrotados por Pedro de Alvarado en 1524. Sin embargo, esto no impidió que la cultura maya de tener un efecto duradero en la cultura guatemalteca y los alimentos. La cocina de Guatemala se basa en la influencia maya y español. Los alimentos que aparecen son en su mayoría provienen de los ingredientes clave de maíz, chiles y frijoles. El maíz presentes en la dieta guatemalteca ha sido un alimento básico desde la época de los mayas. Sin embargo, se presenta principalmente en platos típicos españoles, como enchiladas, tamales, tortillas y empanadas. Con mayor frecuencia se consume en forma de tortilla, que es una tortilla de maíz fina. Otro elemento clave de los tiempos mayas son frijoles negros. Estos se comen en casi todas las comidas. Por lo general, se fríen en puré o todo simplemente comido. Estos granos también pueden ir acompañados de arroz y carne en un plato llamado arroz con frijoles. Las carnes más populares son el pollo, pavo y carne de res. Los cultivos que son capaces de ser cultivados en Guatemala también contribuyen a los alimentos que eres consumido. Estos cultivos son la caña de azúcar, plátanos, granos de café y granos de cacao. Los mayas fueron los primeros en descubrir el grano de cacao y crear el chocolate. También utilizaban los granos de cacao como moneda. El grano era adorado como un regalo de los dioses. La deliciosa comida de la cultura guatemalteca no solo está presente en Guatemala, pero se ha extendido por todo el mundo.
que permite a todos disfrutar a ella. Gracias por escuchar a todos. Espero que hayan disfrutado este video acerca de la comida típica guatemalteca.